La madrugada del domingo se registró un nuevo incendio en el estero Josefino. Unos 200 metros de largo por unos 20, 25 de ancho. En vísperas de las fiestas tradicionales de Cabo San Lucas, se sumerge en el mar la estatua del santo patrono en la bahía de este puerto. La intención fue tener más atractivos turísticos aquí en Cabo San Lucas y tener a nuestro santo junto a nosotros en el momento que estamos en una acción de trabajo. Visita Los Cabos la vicegobernadora de la provincia de Zhejiang, China. Buscar algunas oportunidades de los desarrollos, de las cooperaciones y los intercambios. Y hoy en el estudio tendremos en entrevista algunas de las modelos del evento anual Eugenia Jam que se celebra cada año en San José del Cabo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarle y darle la más cordial bienvenida a Mega Noticias Los Cabos, iniciando esta semana, hoy lunes 17 de octubre de 2011. Y saludo con el mismo gusto a mi compañera Alejandra Najar. Ale, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Armando? Muy bien, muy buenas noches. Iniciando ya esta semana, así es que acompáñenos. Hay mucha información que presentarle que se generó durante este fin de semana y, por supuesto, en el inicio de esta. Iniciamos con la información. Nuevamente, el estero San José del Cabo es víctima de los piromaníacos. Aparentemente fue provocado un incendio donde tuvieron que utilizarse más de 90 mil litros de agua para sofocarlo. Aproximadamente a las 3:30 de la mañana del domingo, el Cuerpo de Bomberos de San José del Cabo recibió el reporte de un incendio en el estero, cerca de la entrada al Jockey Club Camino a las Ánimas. Se presume provocado por alguna persona que pasó por la zona. Alrededor de las 7:30 de la mañana, los dos elementos de bomberos, quienes se movilizaron al estero de las tres estaciones, lograron sofocar el incendio para el cual se necesitaron alrededor de 90 mil litros de agua. Pues es una franja que está aquí nomás de unos 200 metros de largo por unos 20, 25 de ancho, o sea, no es mucho porque hay una huerta y un costado que está limpio, pues eso fue lo bueno, que estaba limpio, no pasó a mayores. Y agregó, el incendio alcanzó el área antes mencionada debido a que por la madrugada corrió viento y provocó se extendiera más rápido, afortunadamente sin causar daños a los propietarios de la huerta vecina, quienes habitan en la misma. A las 8 de la mañana, los bomberos rociaron la última pipa de agua que, como puede ver en las imágenes, desprendía vapor debido al calor que aún guardaba la tierra, proceso que en el argot de los matafuegos se conoce como cenizar. El comandante González aprovechó la presencia de Mega Noticias para dirigir un llamado a la ciudadanía. Pues más que nada, o sea, que eviten de tirar colillas o hacer fogatas por esta área, pero te digo, esto fue intencional más que nada, o sea, no, porque a las 3 de la mañana, ¿quién va a estar haciendo fogato o otra cosa por aquí? Y pues que tengan cuidado más que nada porque pueden ocasionar alguna otra pérdida, pues si te das cuenta, la parte de atrás hay un camper y una casa y... Para finalizar, comentó que gracias a su rápida atención ante la alerta de fuego, lograron evitarse propagar hasta las huertas colindantes. Pamela Padilla Soto, Mega Noticias.